Hola amigos, soy el diácono Jorge Sonante. Soy el que hizo la denuncia del dinero K hacia el Vaticano. Soy el que denuncia la corrupción de Francisco con los gobiernos populistas. Y soy el que denuncia a Francisco que protege a pedófilos. Tengo la noticia que el día 11 fue condenado el cardenal Pell, número 3 del Vaticano, secretario económico y financiero de la Santa Sede, un protegido más de Francisco. Fue condenado en Australia por el abuso de dos monaguillos en el año 90. ¿Qué pasa ahora? Pell está escondido y en sus funciones en el Vaticano y no piensa ir a Australia porque sabe que va a ir preso. Pero somos muchos los que en silencio, los que estamos en las redes, ayudamos a diferentes fiscalías en el mundo para que sean condenados aquellos abusadores y a aquellos pedófilos que corrompen la iglesia de Cristo, esa iglesia de Cristo que está fundada para dar el bien y no para ser corrupta. Pero Francisco la corrompió protegiendo y recibiendo a todos los corruptos de gobiernos populistas, ayudándolos a lavar su dinero robado de cada uno de nosotros, y no solamente de Argentina, de muchos países. Así que como la prensa, los medios televisivos no difunden esto, no difunden las denuncias, mi propia denuncia, porque quieren callarlos, porque tienen miedo de represalias o amenazas, amenazas de muerte a algunos periodistas, y como me amenazan a mí también de muerte y tengo que estar con custodia policial, le pido que compartan y retuiteen este mensaje. Gracias y bendiciones.